We're gonna review the thing. We were waiting for you to start the pregame, the after party. No. No work tomorrow. That's not work. No. Oh, I didn't know her. Look. But look, what are you doing with my egg? We hear him moving. No. Roy, you should be my intro. Come here. Real. What? It is real. Look. What? Don't say. Stop it. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo andamos? Es viernes. Estamos pasando un buen momento tomándonos varios tragos aquí. Este es el video, mi pana, que muchos de ustedes han estado pidiendo. Ustedes saben que subimos un video el otro día haciendo unos programas de benchmark entre el S8 Plus y creo que fue el G6, donde anunciábamos que el S8 Plus le partía a su madre, humilló brutalmente al G6 en los programas de benchmark. A mí me gusta mucho el G6, me gusta muchísimo. Lo tenemos aquí, excelente teléfono, uno de los mejores teléfonos que puede comprar en este preciso momento, año 2017. Sin embargo, muchas personas se ofendieron, se molestaron, esto, lo otro, los dueños del G6. Yo nuevamente les reitero, amigos, no se molesten. Estos son simplemente pruebas y números. Y los números realmente no dictan lo que tú vas a tener en el día a día. Pero muchos de ustedes pidieron que hiciéramos esa misma prueba con el iPhone 7 Plus. Ok, amigos, vamos a comenzar aquí con lo que es el Geekbench. Le bajamos un poquito la resolución a los teléfonos ya que estaba muy brillante. La luz que tenemos aquí en la sala de la casa está un poco pobre, así que me disculpo por eso. Vamos a comenzar con el programa que se llama Geekbench. Como ustedes ven, está todo cerrado en el iPhone. Abrimos Geekbench ahí. Vámonos a abrir aquí lo que es el Geekbench aquí en el teléfono S8 Plus. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Geekbench. Pero vamos a asegurarnos que está todo cerrado en el S8 Plus. Cerramos todo ahí. Nos vamos aquí, abrimos el Geekbench y comenzamos aquí con lo que es la prueba. Vamos a ver aquí donde dice CPU. Ahí comienza el otro y que gane el mejor. Ay, amigo, ya tenemos lo que son los resultados. Acabó el programa. Wow, ustedes se van a sorprender. Ok, vamos a ver qué pasa. Desbloqueamos aquí nuestro Galaxy S8 Plus. Vamos aquí a poner nuestro iPhone 7 Plus al lado. ¿Están listos ustedes para lo que son los resultados? Ustedes saben que este programa de Geekbench te da resultados del single core y del multi-core. Básicamente, todo lo que hace con una sola aplicación al mismo tiempo sería considerado single core. Todo lo que hace con dos aplicaciones o más al mismo tiempo sería multi-core. Así que, wow, aquí van los resultados, papá. ¡Ay, papá! ¡Que no llore nadie! ¡Que no llore nadie! ¡Wow! Mira tu papá. Humillado. Humillado el iPhone 7 Plus en el multi-core. Sí, es correcto que en el single core el iPhone sacó 3,451 versus lo que es el S8 Plus 1,849 en el single core. En el single core el iPhone se lo llevó, pero el solo hecho de que en el multi-core, en uno de los dos, el Galaxy es más poderoso y es drásticamente más poderoso, 6,323 puntos en lo que es el multi-core versus 5,644 en el iPhone, en el multi-core. El hecho que el S8 Plus haya sacado muchos más puntos en uno de los dos comparado con el iPhone 7 Plus, hey brother, definitivamente para todos ustedes que decían no, que el iPhone que va a aplastar a este teléfono, que esto, que lo otro, ahí lo tienes. Bueno, yo sé que estos son números nada más, en el día a día posiblemente no se observe la diferencia. Vámonos con el programa de AnTuTu. Comencemos ya. Ok, amigos, vamos a comenzar con lo que es AnTuTu aquí. Vamos, 1, 2, 3. Comenzó el programa, papá, y que gane el mejor. Bueno, mi gente, estamos escuchando aquí Maluma, papá. Saludos a todos mis parceros de Colombia.
Nos acabamos de hacer un traguito aquí nuevo, un whisky que compramos esta noche con ginger. Ese es el trago que me estoy tomando. Ya están listos los resultados de el Antutu. ¿Listo? Vamos a echar un vistazo. Bueno, tenemos aquí lo que son los resultados, papá. Y yo no estoy, para serte sincero, pana, yo no estoy parcializado para ningún lado. Hey, yo fui dueño del iPhone 7 Plus. Me encantó ese teléfono, lo tuve como por 3-4 meses. Usaba ese teléfono para filmar de los videos del canal prácticamente todos los días. Compramos el Holoclip. Estábamos encantados con el iPhone 7 Plus. Definitivamente es de lo mejor que hay ahora mismo para comprarte. Pero, obviamente, pues lo que es el teléfono Samsung Galaxy S8 Plus, wow, para la verdad que está también brutal, brutal, y sobre todo cuando tienes el color plateado. Así que yo no estoy parcializado, simple y sencillamente esto es para darles a ustedes lo que es el gusto de ver cuáles son los números. Ok, aquí va el Antutu, papá, y que nadie llore. A los que aman los iPhones, felicidades para ustedes. A los que aman los Galaxy, felicidades para ustedes. Aquí va, papá, los resultados. Ahí está, papá. El iPhone 7 Plus humilla al Galaxy S8 Plus en el Antutu. Vamos a leerles a ustedes lo que son los resultados. 171.063 puntos saca el iPhone 7 Plus versus 168.872 puntos en el S8 Plus. Realmente, pana, la diferencia es de 3.000 puntos. Así que los dos teléfonos definitivamente se dieron puño y patadas. Así que vámonos entonces con lo que son las conclusiones finales. ¿Cuáles son las conclusiones finales aquí? Definitivamente el iPhone es un teléfono que está extremadamente optimizado en lo que son sus procesadores, su memoria RAM y todo el desempeño. Pero ya prácticamente estamos hablando que un teléfono como el Galaxy S8 Plus o el Huawei Mate 9, ustedes recordarán ese video que yo hice donde poníamos un video donde el Mate 9 humillaba al iPhone 7 Plus, creo que en la misma prueba, en el multicore. Así que así es, para definitivamente el solo hecho de que un teléfono saque mejores resultados que el iPhone en el multicore, definitivamente eso te demuestra que el iPhone no es necesariamente el mejor teléfono en cuanto a desempeño. Multicore definitivamente es cuando estás usando diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Y eso es lo que todos hacemos todos los días. Yo tengo abiertas 5, 6, 7, 8 diferentes aplicaciones al mismo tiempo en los teléfonos. Y para eso los resultados lo muestran. Para eso el Galaxy S8 Plus y para eso el Huawei Mate 9, cuando hicimos la prueba con el iPhone 7 Plus, son mejores en el multicore. Así que amigos, ahí lo tienes. Gracias por el video. Suscríbete por más. De todas maneras, pana, te felicito si eres el dueño de un iPhone 7 Plus. Te felicito porque es un excelente, excelente teléfono. Pero si eres el dueño de un Galaxy S8 Plus, también te felicito. Definitivamente este es uno de los mejores teléfonos que hay ahora mismo. Prácticamente lo mejor que te puedes comprar por todo lo que ofrece. Así que amigos, gracias por el video. Suscríbete por más y nos vemos más tarde con más videos. Chao, chao.